Japón en Qatar. Hoy es un día importante, hoy empieza el Mundial, por fin empieza el Mundial de Qatar, con el Qatar-Ecuador que vamos a vivir en directo desde el estadio, como siempre, para explicarlo todo a través del Mundo Deportivo. Ferran, ¡qué buen día hoy! Hoy nos hemos despertado con esta brisa que la verdad se agradece muchísimo y con un regalito que nos hemos permitido, una réplica de la Copa del Mundo para festejar que hoy empieza esta fiesta del fútbol aquí en Doha, la réplica de la Copa que se llevarán el ganador del Mundial el próximo 18 de diciembre. Sí, un Mundial que lamentablemente no podrá contar con Karim Benzema. Fue la mala noticia de ayer, la lesión de Karim Benzema, que se pierde el Mundial. El actual Balón de Oro, que no podrá estar para disputar con Francia este Mundial. Una muy mala noticia, lamentablemente son cosas que pasan en el Mundial. Nos ha pasado también a nosotros con la selección española. De hecho, Valdés será también hoy protagonista, tiene muchas cosas que hacer, ¿no?, con la selección, mucho papeleo. Sí, exacto, de hecho el lateral del Barcelona tenía que estar en rueda de prensa y al final lo cambiaron por Ferran Torres, otro jugador del Barça que sí hablará hoy, porque Valde estará pendiente de todo el tema burocrático, fotos con la FIFA, las acreditaciones, permisos, etcétera, etcétera. Ay, 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 que van a preguntar a Ferran Torres por su relación con la hija de Luis Enrique, que ayer Lucho, muy simpático, dijo que su prolongación en el campo era Ferran Torres, porque si no lo decía, su hija le iba a dar un buen coscorrón, una buena colleja. No, muy simpático también el seleccionador, con esos streamings que nos está llevando a conocer un poquito más, ¿no? Lo que le gusta, la bicicleta, ¿no? Ya conocemos hasta la marca de la bicicleta, la ropa de la bicicleta de Castellón, de unos amigos. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta Luis Enrique. También ha llegado ya a Doha, por fin, la selección brasileña. Con colorido, con samba, con mucha música y además con una sorpresa para los jugadores, unas fotos gigantes de cada uno de ellos de cuando eran pequeños, que además les han puesto las fotos al pie de la cama, ¿sabes? O sea, era como, son unas imágenes como, no sé yo si me dormiría con una foto gigante de pequeña ahí en mi cama, pero bueno, es la selección brasileña que siempre hace cosas especiales para el Mundial. Bueno, y para cerrar el Good Morning, ya que hoy empezamos el Mundial, podríamos hacer una porra, ¿no? Venga, ganadora del Mundial en Qatar. España. Yo creo, mira, yo voy a contar, si me permitís, rápido, mi porra que hice en Mundo Deportivo. En Mundo Deportivo hemos hecho toda la redacción una gran porra, con campeones de grupo, finalistas, etc. Yo he puesto a España finalista contra Argentina. A ver. Si España es finalista contra la Argentina, gana España. Bueno, como me he tenido que jugar dinero, he tirado de cabeza y en una final España-Argentina veo más favorita Argentina y he puesto a Argentina campeona. Bueno, pues yo creo que la final será España-Brasil y que la final la va a ganar España. Vamos a ver quién se lleva esta Copa del Mundo. De momento, esta nos la llevamos nosotros.